en la resistencia. Le recibo postrado ante él, limpiándole el puto suelo. Y vais a entender que es que, bueno, todo el mundo se lo merece, pero es que hoy ha venido la resistencia Nicky Jam. Joder, es que está bien. Se pelea la gente, Nicky. Huele bien, ¿eh? No, no. Por favor. Ese es Gucci. ¿Se lo has regalado al chaval? Claro. A ver, échame que la vea. Échame, te la devuelvo, échame que la vea, échame que la vea. Te lo prometo, no, no, que te la devuelvo. No, no, dele, no. Que se la devuelvo, que solo quiero ver cuánto dinero ha ganado este chaval hoy. ¿Esto es real que sea un regalo? Sí, un regalo para él. Este chaval ha ganado hoy fácilmente 3.000 euros, ¿eh? Este muchacho. Ahí te traje unas panquecas de Miami. ¿Es un regalo? Sí, unas panquecas. ¿Unas panquecas? Sí. A ver, un momento, Nicky. ¿Qué pasó? Te lo agradezco, pero le has regalado a ese chaval una chaqueta de 3.000 euros y a mí un bollo, a mí un dulce. A ver. Hoy va a haber música aquí, ¿eh? Antes, hoy he estado escuchando bastante. Me he estado poniendo unas cuantas playlists tuyas para recordar movidas. Y he estado escuchando bastante Chocho Culoteta, ¿eh? ¿Chocho Culoteta te gusta? Madre mía, vaya temazo, niño. Esa canción la escribimos en el caserío. En Puerto Rico los caseríos son los residenciales del barrio. Que sí. Donde, y yo vivía ahí con Yankee en ese tiempo. Estamos hablando en el 99, creo. ¿Vivíais juntos, eh? Sí, vivíamos juntos. Sí. En el caserío donde cuando soñábamos, y yo estaba bañándome y una muchacha me texteó, me dijo, no, pero ¿qué es lo que tú quieres de mí? Y yo digo, mami, yo quiero la combi completa. Y me dice, ¿cómo que la combi completa? Chocha, culo, teta. Y yo cogí y me fui así, yo no me sequé, yo fui un de Yankee, le dije, mira, Yankee, pacho, yo tengo el próximo éxito que va a romper. Y él me dice, ¿qué? Yo digo, yo quiero la combi completa. Él dijo, ¿qué? Chocha, culo, teta. Y hasta el sol de hoy es un himno. Se hizo el estribillo de la canción en una conversación, tal cual. En una conversación. O sea, ella me ayudó. Yo, bueno, creo que tengo que darle regalía o algo así, pero no, nunca le cojo el teléfono. ¿Esa muchacha no le están cayendo? ¿Le están cayendo royalties de eso? ¿Están ganando dinero por esa canción? No, a veces me llama, pero yo, mami, ya, o sea, no quiero la combi completa. Eso fue muy cruel. A ver, hombre, a ver. Pero espera. Yo estaba allá arriba y tú estabas hablando de que te jalaste una paja. Yo puedo contar. ¿Quién ha dicho eso? Tú dijiste que, ¿yo? Que te jalas paja y todo eso. Hombre, no, hombre, claro, como todo el mundo, claro. De vez en cuando. Hombre, alguna sí, vez. Pero tú te preparas para la paja. Por supuesto, abajo la... Como si fuera Misión Imposible. Yo todas mis pajas son... Pam, pam, la cremita, la toallita. yo todas... Pero más... Es que yo creo... ¿Y te han pillado alguna vez? No, pero yo creo que yo respeto mucho mi cuerpo y entonces yo cuando me masturbo, sí, para mí es un ritual. Yo bajo las persianas, me pongo un reloj. ¿Un reloj? Sí. Este hombre está en otro nivel. Sí. Yo no tengo tiempo. A mí lo que me da rabia es que estoy viendo algo en el teléfono, en sí, ese momento me llaman y me... Eso pasa a veces, ¿eh? Y te sale la cara, ¿no?, del que te está llamando y dices, joder, me cago. ¡Se jodió todo! Pero hay... ¿Sabes? ¡Coño, tú me vienes a llamar ahora! A ver. ¿Sabes? ¿Sabes que hay una cosa peor todavía que eso? Que es cuando estás... llame tu madre, ¿no? El que te llame tu madre es peor todavía. No, no, a mí me pilló mi papá, que eso es lo peor. Papás, porque los papás son... Ya saben, entonces te abren la puerta y te hacen el... ¿Eh? Y la primera vez que me pilló fue una vergüenza porque me tiró el ¡eh! Y después se fue a... Fuimos a comer la familia, está todo el mundo comiendo y yo tengo una vergüenza y estoy mirando. Sí. Y mira a mi papá me mira y me hace... He visto venir. Pero molaría que cuando tu padre te dijo ¿qué? Tú dijese chocha, culo, teta.
Pero oye, no te vayas lejos. No, yo no puedo decir esta historia, no la puedo decir. Pero, perdón, ahora la cuenta, pero hay otra cosa peor. Cuando decías lo de, a ver si te ha pasado esto. Cuando estás viendo porno en la tablet o en el móvil, hay una cosa peor que te llamen, que es que te quedas sin batería o le das sin querer al botón de bloquear la pantalla, se pone en negro y te ves a ti mismo. ¿No te ha pasado esto? Y eso no excita nada. No, porque te ves a ti mismo con esa cara, que es una cara muy, muy desagradable. Eso. Claro, eso es. Ay, Dios. Eso es horrible. ¿Quieres sandía? No, chico, bro. ¿Qué historia has dicho que ibas a contar? Tráetela, cojo, trae. ¿Qué historia? Cuando pillé a mi papá, pero no lo voy a hacer, no lo voy cuéntalo, a hacer. Cuéntalo, cuéntalo. No, que papi me regaña, empieza a decirme no, que en el trabajo, que no. ¿Pero no. le pillaste a tu padre él solo o con tu madre? Solo, castigándose. Estaba castigándose. Castigándose. Sí, a muchos años atrás. Sí. Lo aclaro para que mi papá no... para que mi papá no le tenga que decir a su mujer que fue hace poco. Vale. Yo era a las 3 de la mañana. Sí. Y yo voy para el baño y abro la puerta y pasó exactamente lo mismo. Abro la puerta. ¿Pero por qué? ¿Estaba él en el baño? Él estaba en el pero baño. ¿Pero no tenía pestillo, no tenía cerrojo? No, pero él pensaba que a esa hora yo no me iba a despertar, ¿me entiendes? Y el lavamanos, el trabajo. Es que los papás son raros en el lavamanos. ¿Para qué el lavamanos? Claro. No sé, acuéstate en la cama, no sé, ve algo. Claro, claro. Pana estaba en el lavamanos pensando yo no sé qué carajo. Y abrí la puerta, me quedé en shock porque obviamente. Hombre, claro. Es papá, ¿sí es me entiendes? Claro. Y le tiré la misma. ¿Eh? Ay, Dios. He estado viendo antes, es que aquí cuando viene algún artista, algún cantante y tal, la gente... Se pone a buscar cosas. Sí, y la gente aquí se pone en el portal aquí, cuando preparamos el show, se ponen música de quien viene. Y ahora, en la publi, he estado mirando aquí esto, en Spotify, Nicky Jam, claro, yo ya sé, pero claro, estoy viendo aquí las cifras, esto es increíble, enhorabuena, ¿eh? Es que están aquí las 5 canciones más escuchadas de Nicky Jam y ninguna tiene menos de 700 millones de reproducciones, ¿eh? Estas, las primeras están bastante guapas, ¿eh? La de X. Aquel día te vi y tu energía sentí. Desde eso no te quiero lejos de mí. Sé que y no te puedo mentir. Lo que dicen en la calle sobre mí. Y no te voy a negar. Pam, pam, para, pam, para, pam, para, pam. Pam, para, pam, para, pam, para, pam. Fua, está guapísima esa. Esa está guapísima, de las que más me gustan, ¿eh? De las que más me gustan de reggaetón en general, no tuya, de todas. Está chulísima. No, gracias, gracias. Esta era con Balvin. Con Balvin, mi hermano. ¿Cómo está ese muchacho? Bien, está bien. A ver, ha recibido cosas, ¿eh? Está bien, tiene el pelo pintado. ¿Has hablado con él después de lo del otro día, del beef? Sí, he hablado con él, siempre hablo con él. ¿Y qué? ¿Qué dice? ¿Qué se puede contar? Dios, déjale todo en manos de Dios, papá. Y lo mismo le di al otro, porque el otro es pana mío también. Entonces, déjale todo en manos de Dios. ¿Por qué no? Porque es que somos panas, somos de casualidad, yo soy pana de los dos. Entonces, de Residente y de Balvin. Sí, claro, Residente es de Puerto Rico, donde claro, claro. Lo conozco hace años, y Balvin es mi hermano. Entonces, la idea mía, mi parte es tratar de que los dos sí. arreglen la vuelta. ¿Y qué tal pinta? No se ha arreglado un carajo, o sea... No. Pero estoy en esa. Ya llega un punto donde ya uno dice, bueno, yo me salgo por ahí. No eres el mejor negociador, ¿no? No eres el mejor negociador. En esa área, no. Yo te diría que es que... Es difícil, ¿eh? Es difícil porque es que uno se siente como... Uno va donde chico, ¿no? Pero él dice que esto... No, pero dile esto. Entonces termino yo como un mensajero, un estúpido claro, mensajero. Claro, de un lado para otro. Entonces me quité de eso. Entonces ya están resolviendo. Y lo mejor que hice fue quitarme. Le han dicho que allá vosotros, ¿no? Tiráis vosotros. Sí, sí, ya olvídate que... ¿Qué tal? ¿Sabes algo de...? Claro, tú estuviste con Biza también este verano, ¿no? Que claro. Vaya temazo, ¿eh? Biza la soltó y sonó cabrón. Me llamaron para grabar y esa vaina se odió. Esto no es de la mata, el que la mata soy yo. El Biza la soltó, eso no cabrón. ¿Qué? Llamaron a grabar y esta vaina se odió. Esto no es de la mata, el que la mata soy yo. Ey, ey, ey. El pana tirando la pista. Ya tú sabes que mi lengua aquí está lista. Cuando Nicky improviso no hay quien lo daña. Estamos en el programa más duro de España.
Ya tú sabes cómo es eso. ¿Quieres que pongamos que es un máquina, Nicky, ¿eh? Gracias. Es increíble este chaval, ¿eh? ¿Quieres que pongamos? Tienes una gira ahora, ¿no? Hay que hacer. Ahora empieza la gira aquí en Europa. Voy a hacer promoción. Festival y todo eso. Voy a hacer promoción, pero yo soy un profesional. Tú me ves aquí hablando de pajas, pero yo soy un profesional. Dale, pon un pedacito de pan de este lado. ¿Quieres otro panqueque? No, el pancito está bien. Que no. ¿Te lo pongo con más aceite? ¿Te doy un. Coño, sí. Un golpecito de aceite? Bien cargado, ¿eh? Te lo estoy poniendo como me lo ponían a mí de niño, ¿eh? El bocadillo de roncero, tú. Pero es así, sí. con todo ese aceite. Con todo ese aceite. ¿Y cómo tú te mantienes con todo ese aceite así de flaco? Porque soy prácticamente un puma. O sea, esto es fibra pura, ¿eh? Esto es increíble. Tiene un club de ciclismo y todo. Mira. Ah, sí. Mira. Un equipo de ciclismo. Soy presidente de un club de ciclismo. Tú me vas a regalar esa vaina, no me sirve, ¿no? Esto, sí, porque las mallas del mellón de ciclismo se queda como apretado, como petado. Por eso se le ven las tetillas a uno. ¿Quieres tener tú, aunque no te la pongas ahora, para que la tengas tú en casa, ¿quieres tener tú la primera camiseta del Broncano Team? Claro que sí. Es un regalo para el vicepresidente, ¿eh? Está chula, ¿eh? Está bastante guapa ahí, te queda bien petado. Para el gimnasio. ¿Estás yendo al gimnasio? ¿Estás levantando hierro? Un poquito. Ya cuando los 41 toca, la testosterona baja. Claro, es cuando más fuerza hay que hacer, ¿eh? Hay que darle duro. ¿Qué estás levantando? ¿Qué pesos estás moviendo? No sé. Lo que te pongan, ¿eh? No sé, bro. Ahí un tipo me dice, me da las veces. Yo sí, yo le meto. Tan, 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 tan. ¿Te dan peso? Los puertorriqueños hablaban feo, ¿verdad? Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Pero sí. Pero se entiende. ¿Se entiende? Hombre, claro, aquí compartimos la misma lengua. En Puerto Rico tenemos palabritas parecidas a las de ustedes. A ver. ¿Alguna? ¿Por ejemplo? No me acuerdo ahora mismo, pero tenemos... Pero... A mí de las... Me gusta mucho, como aquí han venido muchos puertorriqueños, me gusta mucho un plato típico de allí, que es el mofongo, ¿eh? Porque me gusta la comida y el nombre en sí, mofongo. Mofongo. Ponme un mofongo bien rico. Mofonguito ahí, relleno de churrasco, de cualquier cosa. El otro día fui a ver a casa de mis padres, que mis padres son de aquí, de Jaén, de un pueblo de Andalucía. Y dije, ponme un poquitito de mofongo, mami. Y me dijo, mi madre, ¿eres tonto, chaval, o qué? Pero... Se le pega, ¿verdad? Se te pega. Se te pega. A nosotros se nos hace difícil hablar como hablan en el acento España. En España, ¿no? Es difícil. No, es que a veces España se siente como que están molestos. O sea, a veces yo le digo a alguien, mira, ¿quieres esto? Me dice, me da igual. Pero te sale el acento... Yo pensaba que estaban molestos todo el tiempo, pero ya que vengo varias veces que he venido para acá, ¿sí? ya conozco ya el humor y las... Hombre, claro. De acá. Yo decía, claro. La gente siempre están como molestos. ¿Dónde queda el baño? Que no sé dónde queda el baño. No sé dónde... ¿Por qué tengo que saber dónde queda el baño? La gira, hay una gira por Europa, he visto ahora, ¿no? Sí. ¿Por dónde era? Aquí en Europa. Vale. Aquí. Todo Europa, ¿no? Todo Europa, sí. Primero Europa, luego la parte de Europa, Europa por otro lado y todo Europa, ¿no? Pues Europa. Vale. La gente que se meta en nickyjam.com y ya que veáis la fecha. Y en mis redes sociales van a ver toda la vaina, ¿eh? ¿En España sabes cuándo es la siguiente vez? El manager. Ahí está mi booking manager. El booking manager, ¿cuándo viene a España? Sí, se ha ido. ¿Vale? ¿Cuándo? En julio, agosto, en Ibiza. En Valencia. Acércale un micro. No, residencia en julio y en agosto. ¿Qué? En Ibiza. En Ibiza, en la discoteca High. Ya sé cuál es. Residencia con Nicky Jam. Está guapísimo ese sitio. Joder. Ese es el micrófono que me tenían que dar a mí, eso suena durísimo. Ahora después te lo pasamos. Ahora para cantar. Ay, muy buena elección pasar julio-agosto en Ibiza, ¿eh? No has hecho residencia en Valladolid, ¿eh? No. A Ibiza. No. Mejor, claro. Es que yo llevé a mis hijas y a mis hijos para Ibiza porque pensaba que era un sitio más fácil. Sí. Y cuando llego a la casa veo como un dibujo de un pene enorme.
Y yo dije, para un descarado yo me trae a los hijos míos, ¿qué es esto? Pues yo no sabía que era de rumba, Ibiza es de rumba. Estoy malo, me equivoco. No, no, claro, claro. Más de fiesta y eso. Es de fiesta. No es fiesta. El sitio para ir, llevar a tus no hijos. No es para ir con niños. Pero yo escuché a Vivi, porque yo escucho a Ozuna que dice, esa noche pasamos en Ibiza. Y yo me imaginé como una playa tropical y una vaina. No, no. Y familia, y me llevé toda la familia para Ibiza. Pero Ozuna, oh, pero tú crees y que... en ese tiempo yo estaba soltero. Sí. Sufrí. Claro. Diablo, estaban todas esas babies por ahí, yo con las nenas mías así. Pero, un dolor de cuello, el hijo de puta. Pero tú pensabas que cuando Ozuna hace una canción a Ibiza, ¿crees que se la hace porque está muy a gusto ahí con sus hijos? No, hombre. No, 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 hecho... no, no. Pero... ¿Vale? A ver. ¿Os la sabéis? ¿Esta última? Es que esto... Ojo, que esto puede estar... ¿Qué? La de los ojos rojos. Esta. Yo no me la sé mucho, pero yo la... No, la verdad, te lo juro. Es que a ver. No le he cantado, acaba de salir. Es que es que estoy un poco nervioso. Pero empiezo. A ver, pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Tú puedes hacerle también base, Marcos, o esto qué? ¿Esto a cuánto va? ¿A 100 BPM o a cuánto va? ¿Sabes? Ojo esto, ¿eh? Vale, a ver, ¿la tenéis controlada? Vale. Ojo esto. Ojo que te quita el puesto. Jam, I'm the king of the flow. Yeah, yeah. Ojo, batalla de beatbox, ¿eh? A ver, hazle. Pero tú puedes cantar y hacerlo a la misma vez. A ver. Prinkens, si tú quieres brincar, Prinkens. ¡Ah! Oh. Es que no sé qué meterte tuyo. No sé qué meterte tuyo. Te puedo hacer la de... Oh, María, Maripa. Buy me panic, sensibility, when I was put me stop, let me... Pero el hijo... Le quedó duro, pero se tiró el... And I'm about to make you put it on Tori. A wiki, 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 wiki. Es como se habla aquí, tío. Se habla así. Duro, no, 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 duro. Un aplauso para él. No, un aplauso para ti, coño. Vale, va. A ver. Vamos allá. Un placer. Muy, muy, muy. Es que lo hace bien Nicky, el cabrón. Lo hace muy bien, tío. ¿Cómo hace beatbox también? Yo. Está increíble. De todo, yo improviso, rapeo, beatbox, hago hijos, de todo lo que toque... Estoy duro, ¿qué pasa? A ver, esto entonces se puede improvisar esto, ¿no? ¿Podéis tocarle algo? Vale, va. Vamos allá. Va. Eso de ser tu amigo no va, no va. Puedo aparentarlo, pero no me da, no me da. ¿Por cuánto tiempo más ese cabrón lo vas a aguantar? Ahí viene con los ojos rojos otra vez. Y no es porque esté fumando, yo sé que por él sí que sirve. Improvisando en la tarima, una bulla, mi gente quiere escuchar aquí enseguida. Ya tú sabes cómo sigo y te lo explico. El cantante más loco de Puerto Rico, ya tú sabes cómo canto, yo lo prefiero. Estoy en la tarima con usted, yo lo quiero. Ya tú sabes cómo es eso, canto rap, reggaetón, nací pa' eso. Disparo como un ermita en hueso, ya tú sabes. Nicky Jam le mete duro, nunca suave. Vamos fuerte para arriba, los quiero mucho y que Dios a todos me los bendiga.
En Cero, de Movistar Plus.